¡Saludos, locones y locones! Yo soy el Locón Gamer. Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos. Este tema será exclusivamente centrado en la compra de varios estudios que eran parte de Square Enix. Estamos hablando que Embracer Group ha comprado Eidos Montreal, Crystal Dynamics y Square Enix Montreal. Aparte de las IP, estamos hablando de Tomb Raider y también estamos hablando de Deus Ex y muchos otros. Estamos hablando de más de 50 IP que tienen todos estos estudios. Square Enix se lo pasa todo por $300 millones. Vamos directamente con lo que se está diciendo. Mucha gente dice que no son solamente $300 millones, sino que también la deuda, le pasa una deuda que tiene que pagar de empleado, de bueno, de muchas cosas, supuestamente dice mucha gente. Pero lo que dice el comunicado, por ejemplo, precio de la compra. El precio total asciende a unos $300 millones en efectivo, libre de deudas, a pagarse en su totalidad al cierre. Pero mucha gente entiende que cuando ellos hablan libre de deuda, entonces que solamente están pagando $300 millones y luego tiene que pagar una deuda, la deuda que tiene con estos estudios. Pero lo que dice el contrato, yo lo entiendo así porque dice precio total. El propio comunicado te dice a ti que es $300 millones libre de deuda, te lo están diciendo. Pero hay gente que lo entiende de otra manera. Hay gente que dice que solamente ellos están contabilizando $300 millones fuera de deuda y que ellos van a cargar con la deuda. Pero el comunicado no dice eso, pero mucha gente lo entiende así. Ya se verá, yo lo entiendo que son $300 millones y punto, y ya, libre de deudas. Pero hay mucha gente que, vuelvo y repito, cree que es lo contrario. Hay gente interpretándolo de varias maneras, de dos maneras, que esto es con deuda y otra dice que no es con deuda, pero bueno, ya se verá. También lo que impresiona es cómo Tencent, cómo Sony y cómo Microsoft han dejado pasar esta compra. Son $300 millones. Por ejemplo, Sony pagó muy poco por Insomnia Games. E Insomnia Games es una realidad, no tiene IP. La única IP que tenía creo que era Sunset Overdrive y no recuerdo otra, pero la mayoría ya la tenía Sony. Entonces, cuando tú ves que Sony pagó $229 millones frente a 300 que te están dando tres estudios, ¿por qué Sony no la compró? Habrá gente que diga, no, porque Insomnia Game tiene mucho talento. Crystal Dynamics tiene mucho talento. También Eidos Montreal tiene mucho talento. Y Lipe, Tomb Raider vale mucho, señores. Y Deus Ex son juegos clásicos, son juegos legendarios. Si usted no sabe de esos juegos, bueno, hay gente tal vez que no sepa o vea Deus Ex como un juego principiante de ahora. Y es un clásico, es un juego legendario. Y son más de 50 IP. Eso es lo que vale. ¿Y por qué Microsoft no la compró? Pero bueno, ya más adelante vamos a analizar esto. Vamos con datos de todo esto. Los tres estudios tendrían alrededor de 1,000 empleados talentosos. Pero Embracer Group tiene un total de 14,000 empleados. Tiene más de 10,000 desarrolladores de juego. Tiene más de 124 estudios de desarrollos internos. Tiene más de 900 IP propias y franquicia. Entonces, que estamos hablando que esta se va a centrar, lo que dice ella, supuestamente se va a centrar en juegos AAA. Tiene muchas IP. Tiene también Thief, Souls River, entre muchas otras. Son IP reconocidas, señores. IP reconocidas. Entonces, que bueno, estamos hablando de una empresa que tiene ya un poder muy grande en cuanto a IP, desarrolladores, estudios. Está Embracer Group. Pero bueno, miren las compras de este grupo. Tenemos ahí en pantalla, ahí estará viendo las adquisiciones. Como podrá ver, incluso compraron Herbox, compraron Crystal Dynamics, que se sabe. Bueno, ahí estará viendo
4 Against, los creadores de Metro, tienen muy buenos estudios, señores. Code Media, ahí ver en pantalla todos los estudios que tiene. Miren los millones que han venido gastando, ¿eh? Miren esta imagen en pantalla para que usted vea lo que ya tenía. Era en este mapa la que tenía más estudios, como puede ver. Y creo que más IP. Y miren ahora con esta compra, agréguele los estudios que va a tener y las IP de renombre que va a tener. Entonces que estamos ante, no solamente es Microsoft, no solamente es Tencent o Sony. Tenemos otra también que está comprando y está pujando. Mucha gente no dice nada de esto. Si hubiese sido Microsoft, el grito al cielo, señores. Por otro lado, ya que Crystal Dynamics pasa ahora a esta empresa, la pregunta sería, ¿qué va a pasar con el desarrollo de Perfect Dark? Porque este está ayudando a la iniciativa. El desarrollo va a continuar normal, hay contrato, va a mantenerse. Entonces que no hay problema aquí con el desarrollo de Tomb Raider, con el desarrollo de Perfect Dark. Así que tranquilo por ese lado, una buena noticia, ¿no? Entonces aquí verá esta imagen en pantalla para que usted vea Eidos Montreal en la saga Deus que ha venido trabajando desde que tiene la saga, la IP. Entonces que ahí verá el primero, Deus Ex Human Revolution, luego lanza la versión del director, luego lanzan el Mankind Divide, luego lanzan uno para móviles y bueno, lanzan uno también para otro para móviles, pero una especie de Go. Esto es parte de lo que ha lanzado de la IP. Para mí es muy importante Deus Ex. Por otro lado, veremos cómo han venido los lanzamientos de Tomb Raider y las estadísticas de los millones, cuando empezó la franquicia, todo, cuánto tiene de average en Metacritic. Ahí verá los lanzamientos, el Legends, ahí tenemos el aniversario, el Underworld. Aquí tenemos el reboot, entre otros. Esta es la información de lo que ha venido haciendo Crystal Dynamics. Aparte de esta imagen que también verá lo que ha venido, lo último que ha desarrollado. Avengers, como puede ver, por el lado de Crystal Dynamics. Y por el lado de Eidos Montreal, tenemos Guardianes de la Galaxia. ¿Qué va a hacer Square Enix con los 300 millones que acaba de adquirir por esta compra? Estudios de NFT y en la nube. En esto lo va a gastar, en la tecnología de NFT y la nube. Aquí es que Square Enix va a gastar la inversión de estos 300 millones de dólares. Ahora bien, ¿por qué Square Enix prácticamente se deshace de estos tres estudios con todo IP por un precio muy bajo? Ya quedará si es con deuda o no deuda. Bueno, pero oficialmente son 300 millones de dólares, que yo lo veo una ganga. Hay que ser sincero, últimamente no funcionó. Guardianes de la Galaxia no funcionó. Marvel's Avengers no funcionó. Aquí viene el desencanto de Square Enix. Al ambos títulos tener IP de renombre, como es la IP de Marvel, con un montón de personajes, y ver que no tuvieron las ventas deseadas y son, bueno, por ejemplo, a mí me gustó Guardianes de la Galaxia. Yo creo que a Guardianes de la Galaxia le afectó más lo que causó Marvel's Avengers. Pero a ellos ver que ni con estas IP de renombre, ya sea pantalla chica, pantalla grande, la están rompiendo, y ver que los videojuegos no llenaron las expectativas, se desencantaron. Dijeron, bueno, vamos a vender estos estudios, vamos a tener menos gastos, vamos a entrarnos en nuestros juegos japoneses, en la nube y bueno, en los NFT. Square Enix está tirando para eso, así mira su futuro. Ahora bien, puede ser una cosa también. Al deshacerse de estos estudios, Square Enix claramente baja más. Ya su precio no es el mismo, porque acaba de deshacerse de tres estudios y todas las IP que tenía. Más de 50 IP. Esto puede ser que tal vez, no sé si para que Sony compre a esta compañía para que se le haga más fácil la compra, o quiere pertenecer ya a PlayStation Studio. Puede ser eso, o simplemente se quiere centrar en lo que hablamos.
Pero también Sony pudo dejar pasar esta venta simplemente porque están centrados en Warner Brothers, igual que Microsoft o Tencent. Parece que están repartiéndose y quieren gastar el dinero o ven más factible las franquicias de Warner Brothers Games que la de, por ejemplo, Deus Ex o, por ejemplo, Tomb Raider, Thief of River, entre muchas otras IP. Pero es lo que llama la atención, pero ahí está Warner Brothers Games. Que por eso tal vez Tencent, porque recuerden, vamos a ver el Twitter. Las interesadas en Warner Brothers Games son Sony, Microsoft, EA Game y Tencent. Entonces, nos preguntamos cómo por 300 millones de dólares estas empresas dejan pasar que para mí es una ganga. Pero hay que ver esa parte. Tal vez están enfocados en Warner Brothers Games. Pero para mí ha sido una sorpresa, la verdad, que la haya comprado Embracer Group y no una de las mencionadas, ¿no? De la que uno está acostumbrado. Pero también, si sigue siendo independiente, no tengo problemas. Si quiere invertir más, lo veo muy bien. Creo que Square Enix no sabe cómo medir el mercado occidental. No creo. Sí ponía la pasta, los videojuegos estaban bien, pero no sé, como que le faltaba algo, como que Square Enix no representaba esos juegos. Como que no los representaba, no sé, como que no le daba el marketing que requería. Pero vamos a ver cómo le va con esta empresa que al parecer tiene mucha plata, viene comprando un montón de estudios. Pero, vuelvo y repito, para mí es una ganga. Y que Sony, que Microsoft y que también Tencent hayan pasado de esta oferta, yo creo que es centrándose en Warner Brothers Games. Quiero que me escriba en los comentarios qué usted piensa. ¿Por qué usted cree que Square Enix dejó libre estos estudios o lo vendió por este precio? ¿Será que quiere que Sony la compre? Porque así se le hace más barata. ¿O tal vez quiere centrarse en sus estudios japoneses, en los NFT y en la nube? Ahí debajo en los comentarios. Si te gusta mi canal, si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas. Yo soy el Ocon Gamer, digo hasta luego, me quité aquí, a loquear por ahí, hasta la próxima, locones. Bye.